Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguelitor y hoy vamos a hablar de este pedazo de fotografía, de este pedazo de fotógrafo que es Willy Ronis. Fíjate qué pedazo de fotografía, donde tenemos movimiento, intriga, expresión, momento decisivo, es de fácil lectura, tiene contrastes entre sujetos, tiene emoción, tiene equilibrio, tiene humor, no le falta absolutamente de nada a esta fotografía. Estamos con la lectura de esta fotografía. ¿Qué es lo que hay? En esta imagen. Bueno, aparte de muchos coches, autos locos, coches de choque, como quieras llamarlo, lo más importante, evidentemente, es este coche y este coche de aquí. Fijaros en las expresiones que tienen tanto los de un coche como los de otro. Vamos a cambiar de color porque es que es una pedazo de imagen, es tan divertida. Fíjate aquí el chaval de más o menos unos 17 a 20 años, qué contento está mirando al fotógrafo diciendo, eh, Ronnie, que estoy aquí. La muchacha que se va a dar cuenta del ostión que se van a llevar. ¿Y por qué se van a llevar este ostión? Porque aquí están aquí estos dos colegas, los inseparables, vamos a llamarles, con cara de velocidad, cogiendo carrerilla para chocarles. Es una imagen espectacular. ¿Qué crees tú que estaba buscando el fotógrafo a la hora de hacer esta imagen? Es evidente lo que estaba buscando en los coches de choque. En los coches de choque, como que al final vamos a encontrar estos momentos, ¿no? Y el fotógrafo lo sabía. Iba a encontrar este momento en el cual eh, un coche iba a chocar a otro y buscar ese tipo de expresiones. Pero también ha encontrado equilibrio, ha encontrado humor, etcétera, etcétera. Antes de seguir con esta fotografía me gustaría comentarte que puedes darte de alta, puedes suscribirte a mi boletín en mi página web miguelitor.net. Tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace directo y también abajo en los comentarios. Dicho esto, también me gustaría comentarte que te puedes suscribir a este canal porque es totalmente gratis. Seguimos con la lectura de esta fotografía. Nos hemos quedado en la pregunta de qué estaba buscando el fotógrafo a la hora de hacer esta imagen. Hacer esta fotografía, vamos. Está claro que el que va a los coches de choque va a chocar a otras personas. Y eso nos puede dar muchísima emoción, muchísimo sentimiento, muchísima expresividad, muchísima intriga en nuestra fotografía. Y eso el bueno de Willy Ronis lo sabía. Y estaba buscando ese tipo de imagen en la cual, pues, eh, alguien con cara de velocidad, como aquí los inseparables, pues, i iban a chocar, iban a dar un ostión aquí a. A, al futbolista con su novia eso lo sabía eh, Willy Ronis y bueno pues eh, da ahí la, la imagen de todas formas hay muchísima más lectura en esta fotografía que la vamos a poner en nuestros emails, en nuestro newsletter que te puedes suscribir como te he comentado hace un rato y también si tú tienes una lectura diferente a la que te he comentado ponlo abajo en, la, en los comentarios y podemos sacar debate el que no conozca a Willy Ronis está tardando para ver su trabajo. Espectacular. Como una persona nacida en 1910 tiene unas imágenes espectaculares. Hablamos mucho de Cartier bresson hablamos mucho de Kudelka, hablamos mucho de André Kertész, hablamos mucho de Lee Friedlander, hablamos mucho de grant Al lorito con este pedazo de fotógrafo, porque las fotos que vas a ver cuando veas su trabajo. Te van a dejar con la boca abierta. Ya está, esto es todo por, por hoy con este pedazo de fotografía. Muchas gracias por estar aquí. Comparte el contenido con todos aquellos a quienes les guste la fotografía, tanto como a ti. Soy Miguel Marina, Miguelitor, y ya sabes lo que te voy a decir. Shh, sh, a darle duro.